¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarle junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Ya todo preparado para que hoy vibremos con el entusiasmo, la garra, la pelea, la lucha. Ojalá que también el fútbol de la primera división argentina. Y los goles, que es lo que le pone el sabor al fútbol argentino, con varios equipos que van a querer estar ahí arriba peleando por el campeonato. Y nuestro partido de hoy es entre Newell's Old Boys de Rosario y Racing Club de Avellaneda. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Cuando el objetivo es terminar en lo más alto de la tabla o intentar ser campeón, no se pueden permitir estos resultados. La temporada no está siendo buena. Cruzado. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Hugo Silva. Vaya decisión que tiene el árbitro. A ver el resto del partido desde el vestuario. Se terminó el encuentro para él, lo han expulsado. Es una lástima porque había tenido una muy buena participación. Van a pedir cambio de pelota después de este disparo, Marito. No tiene la culpa la pelota, Fernando. Es que le pega muy mal. Figueroa. Rodrigo de Paul. Ahí está la pelota de cualquiera. Cruzado. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre. Le va a pegar desde ahí. Disparo que tapa la defensa. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Cruzado. Rodrigo de Paul. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esta pelota del arquero. Maravilloso. Figueroa. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegue su patazo. Se puede armar el ataque después del robo de la pelota. Buen anticipo jugando para afuera. Rinaldo cruzado. Ahora Aquino.
luchando por la pelota. Rodrigo de Paul. Se acerca zona de ataque. Anticipa y gana muy bien sobre el costado. Pierde la posesión de la pelota. Daniel Santa. Mauro Germán Camoranesi. Enorme la recuperación del balón. Ahora Aquino. Le quiere pegar. Esta pelota llega fácil para el arquero. Lo pegó con la de palo. De cabeza el compañero. Pérez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Figueroa. Ahora Aquino. El balón está suelto. Se abre paso y puede ser una oportunidad. El disparo. Tapa el arquero. Cruzado. Rodrigo de Paul. Daniel Santa. Mauro Germán Camoranesi. Los vacunan. La colocación. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buen disparo. Nunca llega a acomodarse para poderle pegar. En eso estamos de acuerdo. Al fin. Por eso. Y puede ser una oportunidad. ¡Ah, qué buena pelota metieron! Le pega, le pega. Le ha pegado horrible el balón. Se ha quedado solo. Estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Marcos Cáceres. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Para destacar sin duda, Mario, el incidente de la expulsión. Para mí, Fernando, me pareció bastante justa y ahora están en desventaja para el segundo tiempo.
directo al arranque de la segunda mitad. Se acerca y crea peligro. Vaya fuerza para lograr mantenerse en pie. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí va la pelota. Vaya calcetinazo que le tiraron. El arquero se ha quedado con ella. El marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador. ¡Un disparo al arco! Enorme lo del arquero para contener este zapatazo. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe y vaya si lo está haciendo bien. Se viene el bombazo. Gastón Corbalán. Pérez. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Y el traslado que queda en un rival. Vale, en el cuerpo a cuerpo por el balón. Daniel Santa. Para quedarse con la pelota. Un córner para prolongar el ataque. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego, intentando también con esto cambiar el resultado. Terminan regalando. Le quiere pegar. Muy bien para tapar. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Tiro de esquina desperdiciado. Transporta la pelota a zona de ataque. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? El árbitro lo va a expulsar, roja y a la calle. Saca la pica y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Irreprochable del árbitro. Perfecto. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Pérez. Le pega, se lanza el arquero. Figueroa. Deja el defensa en el camino. Esa pelota se queda en la defensa, queda todo en una muy buena intención. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Rodrigo de Pauli. Daniel Santa. No está solo, tiene compañía. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y la pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tirarán un oso? Pero con garras. Está, le va a pegar, le va a pegar. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego.
Con el empate en el marcador, el entrenador decide cambiar. Rodrigo de Paul. Han perdido la redonda. Cruzado. ¡Qué bien que toca! Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Momento de dramatismo en el partido y en el público. Enorme oportunidad. Le pegó. Esto metía a su equipo en el partido. Qué manera de desperdiciar oportunidades. ¿Por qué se apura si las opciones que tenían eran mucho más fácil? El disparo sale muy desviado. Figueroa. Rinaldo Cruzado. Puede ser una oportunidad. Buen disparo. Buen rechazo del arquero. Ha aparecido nuevamente el arquero. Y el córner puede definirlo todo. A ver si lo hacen. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Últimas, el arquero que los empuja para que suban todo, Marito. Sí, sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido, así que todos para arriba. Marcos Cáceres. Pérez. Se lucha por la pelota. Diego Villar. De terminar con menos jugadores en la cancha. ¡Qué coraje, qué esfuerzo! Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Será hasta dentro de muy poco tiempo.